Asana significa ver, ¿no? Y vi de la forma adecuada. Y en los cursos de Vipassana, los estudiantes vienen a entrenarse en eso, en ver de la manera adecuada. Vengo más que nada como a vivir la experiencia, pero como que desde mi corazón siento que es lo que buscaba. Así como no sabes que vengo a buscar esto en particular, la verdad que no. Encontrar mi propia paz es algo que depende de mí mismo, que no lo hace nadie por mí. Abrirse como a la experiencia, y en la medida que uno está más abierto a aprender, los objetivos se arman solos. Los cursos son financiados por aportes voluntarios de los estudiantes antiguos. Y también los estudiantes antiguos sirven en los cursos, hacen la comida, se preocupan de comprar las cosas. Hay una red de servidores que son voluntarios, que porque ellos pasaron la experiencia del curso, se sintieron motivados a servir. Fue lo que aprendí en mi primer curso de sentada. Sentía que tenía una deuda, algo que entregar por tanta enseñanza. Esta pizza tiene zapallito italiano, tiene zanahoria, tiene cebollitas. La base es polenta, que se deja aquí remojando para que quede durita. Se cuece y ahora va a ir 10 minutos al horno para que esté caliente. Todos los estudiantes están en silencio durante esos 9 días del curso. El último día se habla. Y de esta forma se logra una sensibilidad y un encuentro muy profundo, traspasando, digamos, dejando fuera todo lo que tiene que ver con lo que la persona trae de su vida cotidiana, ¿no? Y puede llegar a un silencio bastante profundo. Primero, como técnica, Vipassana es hermosa. Se ve mucho amor en el fondo, mucha preocupación de parte de todos los que hacen posible que más personas puedan descubrirse, puedan aprender esta técnica y puedan experimentar.
implementar el amor compasivo. La mayor parte del tiempo sufro, pero lo interesante es que uno entiende por qué sufre, como que entiende la razón del sufrimiento, y eso te trae mucha felicidad porque te das cuenta cómo salir del sufrimiento. Existen muchas técnicas, todas de alguna u otra manera ayudan en el crecimiento del ser, pero la vipassana es la única técnica que al menos yo conozco que logra purificar mi mente. Sí, lo recomiendo a toda la gente, de cualquier profesión, de cualquier estado, de cualquier lugar, gordo, flaco, indio. Desde, no sé, el más pacifista al metalero, al anarquista, o al político, o al religioso, o al no, porque es una conexión con uno, entonces nunca va a estar de más y nunca va a ser excluyente de una persona u otra. Vipassana te prepara para la vida, o sea, no es una, es algo que uno se tenga que meter a monje para poder hacer vipassana. Esa es la particularidad también de esta práctica, ¿no? Y de los cursos que difundió ese Nogoenka, que son cursos de 10 días para laicos que pueden venir por 10 días y ser monjes por 10 días. Después vuelven a trabajar con más responsabilidad, con mayor entusiasmo y más alegría en su vida.